Escolteu, què és això? Reconeixeu els instruments? Doncs avui hem vingut fins a la Pabla de Vallbona perquè he quedat amb dos germans que són uns autèntics artistes. Tenen el seu propi espectacle, han fet una gira per un fum de llocs i fins i tot han actuat al Palau de la Música. A més, han participat en un conegut programa de televisió. No sabeu de qui parle? Doncs obriu bé les orelles perquè avui els talents de la colla són dos germans amb una habilitat especial amb la música, els Violoncelli Brothers. Hola, Pablo i Alejandro, com esteu? Muy bien. Molt bé. Primer de tot, qui toca el violí i qui toca el violoncel? Yo toco el violoncel. ¿El violoncel? Aunque parezca mentira, yo que soy el más grande, el más pequeño, el violín. ¿Y cómo va a comenzar? Nuestros padres son músicos, entonces, pues bueno, siempre nos han inculcado el amor a la música. Vosaltres, com ho feu per a compaginar la música amb els vostres estudis, amb eixir amb els amics, com ho feu? Pues es una cosa complicada, pero que nos gusta también. ¿Y tú com ho fas? Bueno, pues a ver, teniendo siempre primero en cuenta que lo importante pues es nuestra carrera y lo que queremos ser, pues cuando se puede salir con los amigos y también disfrutar, evidentemente, porque también es saludable y bueno, claro, pues se hace, pero si tienes conciertos, eso es lo primero. Teniendo en cuenta eso, luego, pues claro que se puede disfrutar también. Doncs perfecte, jo sin morir-me de ganes per veure tots els instruments que teniu a casa. Em convideu? Claro. Doncs vinga, anem. A ver, a mí me heu dit que toqueu el piano, pero ¿qui vos ha enseñado? Pues hemos aprendido nosotros mismos. ¿Els dos? Sí, bueno, él es más el experto, o sea que... Ostres, pero aprender a soles, ser autodidacta, això com és? Es muy difícil, ¿no? Pues que somos una familia de músicos y hemos tenido siempre un piano de cola aquí, en casa, y bueno, desde que éramos pequeños, pues subíamos y tocábamos, y al final, pues, aunque sin profesor y sin formación, vas aprendiendo. Bueno, también hace falta tener talento, supongo. Oh, yeah. Pero, y treball, sobre todo. Pero bueno, salen cosas en el piano muy bonitas. Sí? Ostres, doncs jo crec que jo i tota la colla estem desitjant veure com toques un poquet de piano. Què et pareix? Uau! Això és un nivelàs. Com s'aconseguís un nivell tan alt de piano? Pues, no sé, divirtiéndote con él, ¿no? ¿Tú crees que pasar-se-ho bé es importante? Pues claro que es lo más importante, porque te da motivación para seguir adelante y aprender nuevas cosas en el piano. Molt bé. ¿Y quin consell donaries a la colla que ens veu des de casa que vulguis començar a tocar el piano? Hay que tener mucha ilusión para poder hacer esto y si la tienes puedes llegar muy lejos. A ver, si quieres tocar esto. ¡Ay! Mare meva, jo ja estic preparada, Bueno. Jo crec que ja puc ser una més dels Violoncelli Brothers, no? Bueno, està el càsting, hay que passar el càsting. Hi ha un càsting! I parlant de càstings i de passar càstings, vosaltres vau ser semifinalistes o finalistes, com va ser? Finalistes. Finalistes d'un programa de televisió. Com va ser l'experiència? Bueno, estar siempre en un programa de televisión siempre impone y es... yo creo que muy diferente a todos los concursos que hayas podido estar, en nuestro caso de nivel de cello y violín, así más clásico, pero yo creo que la experiencia fue, aparte de súper bonita, súper productiva por todo lo que ha conllevado después del programa. De fet, després d'eixir al programa, teniu el vostre propi espectacle. ¿Això com és? Bueno, nuestro espectáculo ya lo teníamos de antes. ¿Ah, sí? O sea que los Violoncelli Brothers... no se crearon para Got Talent, ya estaban creados. Es decir, en marzo de 2019 estrenamos nuestro espectáculo en el Palau de la Música de Valencia, que se llama Desconcertantes, y fue todo un éxito y ha ido rodándose por la Comunidad Valenciana, este año pasado por España, ahora parece que otra vez por España vamos a tener muchos conciertos, y Got Talent fue una cosa más, una gran cosa más, però una cosa más. Molt bé, la veritat, jo és que estic flipant perquè teniu molt recorregut per a ser tan joves, però jo crec que tota la colla està esperant que toqueu alguna peça els dos junts. Vos apeteix? Sí. Teniu ganes? Sí. Vos dic, però 100% segur que aniré a veure-vos a un concert i la colla també. Però tinc una curiositat, perquè jo m'he quedat amb ganes de veure més. Podeu dir a la colla on vos poden trobar en xarxes? Sí, en todas las redes sociales, si ponéis Violoncelli Brothers, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Que la gente lo suele poner mal, tiene que estar atento. Violoncelli Brothers. Violoncelli Brothers, anoteu-ho bé. He estat super a gust i com a agraïment d'haver estat tan rebé vos he portat, xaran, xaran, els carnets de membres honorífics de la colla. Gràcies. De res, home. Què vos pareix si ens fem una foto per al record? Perfecte. I ja ho sabeu, la colla com balla!